digamos algunas verdades. Chile, se dijo, no perdió nada después de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo dijo la presidencia. Felipe Bulnes dijo que el fallo dañó el corazón de la demanda boliviana y agregó que comunicacionalmente algunos, sin darse cuenta, le han hecho un favor a Bolivia al declararnos derrotados. No se ha perdido nada, no hay derrota. Esta es la tesis oficial y se dice que además esta es una política de Estado y por lo tanto están alineados detrás de esta posición moros y cristianos, prácticamente además todos los medios de comunicación. Pero la verdad es que perdimos 14-2 y esos dos votos incluso no fueron chilenos. Y si hubiéramos ganado, el juicio se habría terminado. Perdimos. Y no es verdad que la Corte Internacional de Justicia de La Haya limitó el contenido o las pretensiones bolivianas. No es cierto. Voy a citar al mismo agente de Chile, el abogado Felipe Bulnes, que se contradice y que explica la situación ante la pregunta que se le hizo en el diario El Mercurio el domingo pasado. La pregunta es la siguiente: ¿qué podría obligar, a qué, perdón, podría obligar la Corte a Chile? ¿A qué lo podría obligar? Dice textual, como máximo podría declarar la existencia de una obligación de negociar con Bolivia de buena fe sobre una salida soberana al mar. Exactamente lo que está pidiendo Bolivia, ni más ni menos. La demanda boliviana está absolutamente intacta. Pero además, la Corte reconoce en su sentencia, y es lo que pide Bolivia, que Bolivia podría obtener, negociar una obligación de salida soberana al mar de buena fe. Lo dice además el ministro, lo dice además el agente Bulnes. ¿Qué significa que Chile podría ser obligado a negociar de buena fe? Significa que debe observar la conducta necesaria para que se cumpla la expectativa contraria. O sea que Chile tendría que sentarse a negociar con toda la intención de otorgar a Bolivia una salida soberana. Eso es la buena fe, y la buena fe está en todo el derecho, es un elemento esencial del derecho, no es una palabra cualquiera. Naturalmente que no es seguro para nada que Bolivia obtenga la sentencia, que obtenga una sentencia favorable. Eso para nada. Queda mucho camino por recorrer. Pero no es verdad decir que su demanda ha sido limitada, que está dañada en el corazón y que su pretensión finalmente ha sido reducida por la Corte. No es cierto. Y nos enfrentamos ante un juicio en serio. Yo quiero recordar además que cuando terminaba el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el primer gobierno, hubo cuatro sobrevuelos de funcionarios bolivianos con funcionarios chilenos mirando desde el aire un enclave posible. Había una negociación. Es verdad también que la Cancillería chilena ya no parece un lugar de diplomacia. No, lo que parece es un simple bufete de abogados. Uno que dice a sus clientes que habiendo perdido ganaron. Un bufete donde se habla solo de leyes, de artículos, de corte, pero de diplomacia muy poco. Cuenta la revista Qué Pasa que en la embajada boliviana en Washington, en Estados Unidos, hay un letrero luminoso que dice Mar para Bolivia y que las miles y miles de personas, la gente, los ciudadanos de Washington, lo ven al pasar y que algunos se paran y se toman fotografías. Al mismo tiempo, la embajada chilena en Estados Unidos carece de página web. Los bolivianos nos han sorprendido una y otra vez con un discurso oficialista como el que se pretende en Chile. Con estas razones de Estado no vamos a obtener muchas posibilidades en el futuro.